Tardes a todos. En nombre de la Corporación Universitaria Senda, les damos la bienvenida a este evento académico del día de hoy, en el que vamos a conocer el proyecto de investigación desarrollado por el profesor Joel Gallar, que se denomina Clínica de Deportes Adaptados para Personas con Discapacidad Intelectual y que hace parte de un proyecto global que se desarrolla en varios países de Europa, en este caso con el liderazgo de la Universidad de Lorraine. Damos la bienvenida entonces a las personas que nos acompañan en este evento, a nuestros estudiantes de la Corporación Universitaria Senda, tanto del pregrado como del programa de especialización en discapacidad, educación física, recreación y deporte adaptado, y a nuestros egresados de las diferentes cortes de nuestro programa de especialización que nos acompañan el día de hoy. También damos la bienvenida a otras personas que se conectan tanto de Colombia como de otros países de Latinoamérica, todos interesados en el campo del deporte para las personas con discapacidad, un tema que es tan importante en este momento por todos los desarrollos que se han dado en nuestros países relacionados con la atención a personas con discapacidad desde el campo del deporte, la recreación y en general desde la actividad física. El orden de presentación del día de hoy va a ser, inicialmente haremos una presentación del currículo y la trayectoria del profesor Dr. Joel Gallar de la Universidad de Lorraine, que es nuestro conferencista invitado. Luego, el profesor Joel hará su conferencia, que se hará en francés, pero que tendrá el apoyo en la traducción del doctor Jairo Fernández, nuestro director del Departamento de Investigaciones de nuestra universidad. Posteriormente, haremos el espacio para preguntas que nuestros participantes formularán a través del chat, tanto de YouTube como de Facebook, y que nosotros compartiremos aquí de manera abierta para que todos podamos debatir sobre este proyecto tan importante que nos va a presentar el profesor Joel Gallar. Entonces, voy a dar inicio a la presentación de el currículo del profesor Joel Gallar. Entonces, el profesor Joel Gallar es doctor en educación, profesor de la Facultad de Deporte de la Universidad de Lorraine, profesor de la Universidad Politécnica de San Petersburgo, y es presidente de la International Network of Sports Health Science, que funciona tanto como una red de colegas investigadores en países europeos, como también
vincula a algunos investigadores de Latinoamérica, como es el caso nuestro desde SENA, quienes participamos en esta importante red. El profesor Joel también, por supuesto, desde el año 2014, cuando empezó nuestro programa de especialización, desde esa época ha estado vinculado como profesor invitado. En algunas ocasiones nos acompaña de manera presencial en nuestra universidad para impartir sus clases en la especialización y en otros momentos pues ha compartido con nosotros importantes espacios académicos como el día de hoy que se han desarrollado de manera virtual, dado que, por supuesto, en este momento de la situación de la pandemia, la especialización, nuestro programa de posgrado, está funcionando con clases virtuales. Entonces, hoy, por supuesto, tenemos a nuestros estudiantes de la especialización aquí presentes y es importante, pues, que tanto para los estudiantes como para los aspirantes que están en proceso de vinculación a nuestro posgrado, pues tengan presente que vamos a contar en repetidas ocasiones con la participación del profesor Joel Gallar como profesor invitado. De igual manera, es importante contextualizar que esta conferencia, como otros eventos académicos que realizamos de manera conjunta con la Universidad de Lorraine, se hacen posibles a través del convenio de cooperación académica que tenemos entre la Corporación Universitaria SENA y la Universidad de Lorraine, que le permite a nuestros estudiantes y a nuestros profesores hacer movilidades académicas, pero que también en este marco de este convenio de cooperación nos ha permitido realizar proyectos de investigación conjuntos que han sido liderados por SENA de la Universidad de Lorraine y que hemos tenido dentro de estos proyectos de investigación la participación de investigadores tanto de diferentes países de Latinoamérica bajo el liderazgo de SENA como de otros países de Europa y Asia, liderados, por supuesto, por la Universidad de Lorraine en apoyo o en dirección del profesor Joel Gallar desde su participación en el programa que ellos tienen de maestría en actividad física adaptada. Entonces, en este momento vamos a recordar que las personas que están apoyando esta presentación en el día de hoy, entonces contamos con la participación de Diego Vidales, diseñador que trabaja en la oficina de comunicaciones y que nos hace todo el soporte técnico y a quien le damos pues un agradecimiento por toda su gestión. Nos apoya también, por supuesto, como lo manifestaba el profesor Jairo Fernández, director del Departamento de Investigación, quien hará la traducción de la conferencia y quien apoyará pues al profesor Joel en todo este proceso. Entonces, sin más preámbulos, damos la bienvenida al doctor Joel Gallar de la Universidad de Lorraine y vamos a empezar con la presentación de su conferencia. Voy a empezar a compartir la presentación del profesor Joel Gallar y ya quedamos a disposición de la orientación del profesor Joel y de, por supuesto, la traducción del profesor Jairo Fernández en cada una de las diapositivas. Entonces, ¿podemos dar inicio? Bien, bonjour à tous et toutes. Je suis très, très heureux de participer à cette belle aventure qu'est cette présentation internationale avec l'aide de mes amis et collègues depuis de nombreuses années, Luz Amelia et Aerof Alessandro, avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années maintenant. Muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer estar en esta nueva participación entre la Universidad de Lorraine y la Universidad de SENA.
y continuar este trabajo con mis colegas, el profesor Jairo Fernández y la profesora Rosamilia Hoyos. Quiero extenderle a todos ustedes un gran saludo. Next. Il est commun maintenant d'admettre qu'une pratique sportive quotidienne a des bénéfices pour chacun d'entre nous, quelle que soit sa ou ses différences, quelle que soit sa situation. C'est bien connu que la pratique sportive ou la pratique physique est y cumple con múltiples beneficios independientemente de la condición que nosotros tengamos. Tengamos una condición de discapacidad o no tengamos una condición de discapacidad, la actividad física tiene múltiples beneficios. C'est sur ce constat maintenant communément admis qu'un projet a été présenté dans le cadre du programme Erasmus+. Por esta razón, y gracias, digamos, a toda la evidencia científica que hay en torno a esto, eso nos permitió presentar un proyecto de investigación dentro del seno de la comunidad europea a Erasmus. Et qui a associé 6 institutions de différents pays de la communauté européenne. Este proyecto fue presentado por 6 países de la comunidad europea. Next. Donc, un des déterminants les plus encourageants de la pratique sportive est la perception que les individus ont de leurs propres capacités. Un des éléments importants en la pratique sportive est la conception, c'est-à-dire comment perçoivent las personas en desarrollo de estas actividades físicas o actividades deportivas. ¿Qué percepción tiene? De nombreuses recherches démontrent que plus la personne a une bonne idée de ce qu'elle peut faire, plus elle va facilement s'engager dans l'activité physique et sportive. Numerosas investigaciones han demostrado que en la medida que los sujetos tienen una mejor percepción de la actividad que están realizando, de esa forma los sujetos se van a comprometer mucho más con la práctica de estas actividades. C'est dans ce but que nous avons mis en place ce programme pour essayer d'inviter les jeunes en situation de handicap et en particulier autistes à s'engager dans l'activité en mettant en place un programme qui renforcera l'image positive qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Dentro de este, justamente dentro de este fundamento, nosotros propusimos un proyecto de investigación que involucra jóvenes con jóvenes en condición de autistas para lograr ver el impacto que puede tener la práctica deportiva en este tipo de población. Y nos pensamos que plus les jeunes auront confiance en eux dans les activités sportives, plus ils auront confiance en eux dans les activités quotidiennes. Nosotros pensamos, dentro de estos fundamentos teóricos, que en la medida que estos jóvenes sienten confianza, refuerzan esa concepción de autoconfianza en la actividad deportiva, esto se va a ver reflejado en las actividades de cotidianas, es decir, van a tener mayor autoconfianza en situaciones de la vida. Next. Cela suppose que l'on puisse, dans le cadre des activités physiques, proposer des situations qui soient dans un premier temps facilement réalisable par les jeunes. Esto nos conduce a que nosotros propongamos actividades físicas, ¿sí?, o deportivas simples, sencillas, que estas personas con discapacidad
sean capaces de desarrollar. En partant de situations très simples, comme une passe, un échange de balles, on pense qu'en mettant en place des situations plus complexes, petit à petit, la confiance en soi va se développer. Con actividades tan simples como un pase, ¿sí? Pero que poco a poco vamos complejizando ese tipo de actividades, de esta forma ellos van creando, ¿sí?, un mejor concepto de autoconfianza en ellos mismos. Et après avoir complexifié la situation dans une activité, on met en place un programme pour accéder à de multiples activités. Et justement, après de lograr introducir esas actividades simples, se van complejizando hasta llegar a actividades de un alto nivel de complejidad. Next. Donc, l'investissement que chacun a dans l'activité va permettre de mobiliser des ressources comme l'effort, le talent, la capacité à investir du temps dans l'activité pour permettre à que chacun ait un but à réaliser dans l'activité. De esta forma, este desarrollo de estas actividades complejas va a conducir a que los participantes desarrollen un concepto de esfuerzo, pongan en juego el talento que ellos tienen y también destinen tiempo que dediquen a una actividad. Y de esta forma, ellos mismos se van a dar cuenta que se van a lograr algunos objetivos. C'est dans ce sens que l'intervention pédagogique doit permettre aux jeunes de donner l'envie de réaliser l'exercice et de trouver une satisfaction dans sa réalisation. En ese sentido, esta intervención pedagógica va a permitir justamente que los chicos se motiven y puedan lograr al final con esa motivación cumplir con los objetivos que se propusieron en la práctica deportiva. Next. Cependant, il faut constater que proposer une activité physique au quotidien n'est pas une chose facile, et en particulier pour les personnes en situation de handicap. Sin embargo, es importante recalcar que no es fácil incluir la actividad física o la actividad deportiva dentro de las actividades de la vida cotidiana, de la vida diaria de estos jóvenes en condición de discapacidad y fundamentalmente en personas que tengan autismo. Nous constatons tous les jours que même les enfants autistes ont envie de faire, de réaliser des choses. Tous les enfants autistes ne restent pas dans leur bulle, ont besoin et ont envie de faire des choses, sauf que faire une activité physique ne s'inscrit pas forcément dans la capacité des jeunes enfants autistes. En nuestros estudios hemos constatado que los niños o los jóvenes con autismo, ellos les interesa, les gusta hacer actividades físicas. Ellos no necesariamente les gusta estar metidos dentro de esa burbuja en que se encuentran. El problema es cómo lograr que ellos se involucren y se vinculen en las actividades físicas. Next. Donc, une des premières questions que l'on doit se poser, c'est pourquoi proposer une activité sportive à un enfant en situation d'autisme. La première pregunta, entonces, que uno se debe hacer es por qué es necesario ofrecer
una actividad física o un deporte a un niño autista. Et la deuxième question que l'on se pose, c'est quelle est l'activité physique que l'on peut proposer qui réponde à la capacité qu'un enfant autiste peut avoir? Quelle adaptation des activités peut-on engager? La segunda pregunta que entonces surge es ¿cuál es el tipo de actividad física que es conveniente proponer a este tipo de chicos y jóvenes con autismo? ¿Cuál será ese tipo de actividad? ¿Cuál es la más adaptada para que él realmente pueda comprometerse y desarrollar esa actividad? Cela suppose que le choix des activités physiques puisse correspondre dans un premier temps aux besoins des enfants qui y sont exprimés. Esto indica que justamente las actividades físicas o deportivas que se elijan necesariamente tienen que estar ligadas a las necesidades y gustos de los chicos con autismo. Et dans un deuxième temps, comment peut-on adapter les activités physiques existantes pour les rendre accessibles aux enfants en situation de handicap? La segunda situación es cómo lograr adaptar las diversas actividades físicas y deportivas para que los chicos, niños y niñas autistas puedan desarrollar esa diversidad de actividades físicas y deportivas. Next. Donc l'enjeu de du projet Alive and Kicking est d'essayer de trouver une méthodologie qui puisse permettre d'intervenir auprès des enfants en situation de handicap et en particulier de permettre à ces enfants de s'auto-déterminer, c'est-à-dire de trouver en eux-mêmes les motivations pour réaliser une activité. El objetivo de este proyecto, Alive Kicking, es justamente lograr identificar actividades deportivas en las cuales los chicos participen en ellas, ¿sí? Chicos, estamos hablando en condición de discapacidad, participen en ellas, pero de una forma autodeterminación, es decir, que la participación en estas actividades sea por, digamos, factores intrínsecos, motivados directamente desde los sujetos. Et l'enjeu, en nous basant sur la théorie de ABC Coaching, promue par Ian Greenless, digamos que el soporte teórico de este proyecto está a partir de la teoría ABC Coaching, que fue desarrollada por Daisy y Ryan en 1985. Lorsque... Que es la teoría de la autodeterminación. Donc, l'idée, c'est que à partir du moment où les trois principes de base sont réalisés dans l'activité physique et sportive, le besoin de se réaliser, le besoin de réussir et le besoin de bouger, on va pouvoir développer une amélioration de l'état psychologique et de la santé des jeunes en situation d'autisme. Lo importante dentro de este proyecto es que se logre que los jóvenes y niños en condición de discapacidad puedan, a partir de este proyecto, promover fundamentalmente sus tres necesidades básicas. Primero, una necesidad de realización, ¿sí? La segunda, una necesidad que ellos tienen de moverse. Y tercero, una necesidad de lograr un objetivo. Next. Donc, l'enjeu, c'est de développer autant que possible l'autonomie
des jeunes dans les pratiques, puisque dans les premières séquences, nous nous rendrons compte qu'ils ont besoin d'énormément d'accompagnement. Lo primero que se desarrolla y se busca el proyecto desarrollar es la autonomía, porque los jóvenes y niños en condición de discapacidad requieren de gran cantidad de acompañamiento. Le deuxième enjeu, c'est que le jeune dont on a la charge puisse avoir le sentiment d'appartenir à un groupe et à une équipe, d'où l'intérêt des activités que l'on va développer plus tard. El segundo propósito tiene que ser desarrollar ese sentido de pertenencia, es decir, que los chicos se sientan que pertenecen a un equipo, que pertenecen a un club, que pertenecen a un grupo. Et le troisième enjeu, c'est que le sentiment de compétence dans l'activité puisse également se développer, car comme je l'ai dit en introduction, plus on se sent compétent dans l'activité, plus on aura envie de s'y engager. Y el tercer elemento fundamental a desarrollar es el sentido de competencia. Como lo expresé anteriormente, cuando un sujeto o cuando un chico de estos se siente competente, es decir, que es capaz de desarrollar de una forma adecuada esta actividad, esto lo va a motivar a continuar realizando esa actividad. C'est dans ce sens que les trois pôles vont être développés dans chacune des activités que l'on va mener. De esta forma, en todas las actividades que nosotros desarrollamos durante el proyecto que se deben desarrollar, es necesario incluir estos tres ejes como elementos fundamentales de la intervención. Next. Ce qui veut dire que si on veut développer l'autonomie, il faut que les jeunes aient le sentiment de pouvoir contrôler leurs gestes, de pouvoir contrôler leur engagement et de pouvoir contrôler les choix qu'ils feront dans les réponses aux exercices qu'on leur proposera. En este sentido, cuando hablamos de autonomía, lo que se busca es que en esas actividades los chicos sean capaces de controlar las actividades, los gestos, los movimientos, ¿sí? Los propósitos que se buscan dentro de la actividad. C'est dans ce sens que les exercices que l'on devra proposer devront être accessibles pour que les jeunes n'aient pas le sentiment d'être obligés de les faire et qu'ils puissent justement ne pas avoir le sentiment d'être en difficulté. Por esta razón, las actividades o ejercicios que se propongan tienen que realmente responder a esa capacidad que ellos tienen de realizar, es decir, que sean realizables por los sujetos, porque de lo contrario, ellos van a sentir esa incapacidad de poder desarrollarlo, ¿sí? Que es más por obligación que lo que tienen que desarrollar esas actividades. Y por lo tanto, seguramente van a sentir una sensación de frustración por no poder desarrollar esas actividades. C'est dans ce sens que l'on doit pouvoir encourager la réussite systématique à tous les exercices que l'on proposera pour donner ce sentiment de réussite et donner le sentiment que ces jeunes ont une compétence dans l'activité. Por esta razón, es necesario que las actividades que se propongan, todas tienen que ser cumplidas por los sujetos, es decir, que ellos sean capaces de hacerlo, porque eso también les va a dar un sentimiento justamente de que no, que pueden desarrollar esas actividades, que logran los objetivos, y de esa forma se va construyendo ese concepto de autonomía. C'est pour ça que dans les activités collectives, la réussite doit être proposée pour donner le sentiment que l'on appartient à une équipe qui réussit et donc
encourager les relations positives au sein d'une même équipe. Por esa razón, al proponer este tipo de actividades, también nos va a permitir ese, que ellos se sientan, que desarrollen ese sentido de pertenencia a un grupo, a un equipo que es capaz de lograr consolidar y cumplir con las metas que se proponen. Next. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours proposer des encouragements, des retours positifs. Por esta razón es necesario todo el tiempo dentro de la actividad proponer actividades de retroalimentación positiva. C'est pour ça aussi que l'on propose ce qu'on appelle une approche dite sandwich qui permet de dire tu as réussi mais tu peux encore faire mieux. Non pas tu as échoué, tu dois recommencer, mais tu as réussi, mais tu peux encore faire mieux. Por esa razón es que nosotros proponemos algo que le llamamos estrategia tipo sandwich, que significa que se le está proponiendo actividades en las que usted va a poderlas desarrollar y va a continuar desarrollando más actividades y en todas va a tener éxito, no actividades que conduzcan a que no se logren con los objetivos. C'est pour ça que les activités que l'on doit proposer doivent permettre de pouvoir être réalisées dans la plus grande autonomie possible avec, à l'issue, une réussite probable. Por esta razón, siempre reiteramos, es necesario que las actividades que se propongan conduzcan a que los sujetos puedan siempre desarrollarlas. Y como decíamos anteriormente, poco a poco se van complejizando las actividades que vayan implicando nuevos desafíos, pero tenemos que garantizar que esos nuevos desafíos siempre sean realizables, que nuestros sujetos los logren desarrollar. En même temps, encourager et reconnaître, valoriser les efforts qui ont été fournis et les progrès qui ont été réalisés et ne pas parler des échecs éventuels. El otro elemento importante en ese mismo sentido es que es necesario poder hablar sobre los logros, sobre esos esfuerzos, es decir, alabar esos esfuerzos y los logros que han tenido y no hablar sobre los resultados negativos o lo que no se pudo hacer. Entonces, siempre hay que fortalecer ese aspecto de reivindicar esos esfuerzos y esos logros de los participantes. C'est dans ce sens que l'escalade est particulièrement intéressante parce qu'elle suppose une collaboration entre le grimpeur et celui qui assure pour pouvoir réussir une voie, grimper, et donc c'est une réussite partagée qui sera valorisée. Por esa razón, por ejemplo, la escalada es una actividad muy interesante porque es el trabajo en equipo entre el escalador y la persona que está asegurando al escalador. Cuando se logra definir una vía y se llega hasta el punto final de esa vía, hay una victoria de grupo que permite justamente desarrollar ese sentido de pertenencia. C'est par la confiance mutuelle entre le grimpeur et l'assureur que la réussite viendra. Y justamente es gracias a esa confianza que hay entre el escalador y la persona que lo asegura lo que permite que se logre llegar a cumplir con el objetivo propuesto. Et c'est dans ce sens qu'on termine ou qu'on conclut toujours une séance avec des commentaires positifs et on évite et on cache les remarques qui pourraient être négatives. Y por esta razón, una vez que se finaliza la sesión, es necesario hacer ese proceso de retroalimentación positiva con comentarios y valorizando el trabajo de ese equipo y se evita
es decir, mejor no se presentan esos comentarios de lo que no se pudo hacer o que se pudo haber hecho mejor, se evitan ese tipo de comentarios. Next. Dans les premières enquêtes qui ont été menées, préalables au démarrage du projet, nous nous sommes aperçus que seuls 10% des jeunes dont on avait la charge s'engageaient dans les activités parce qu'ils aimaient la compétition, et à contrario, 7% d'entre eux n'y participaient pas parce qu'ils n'aimaient pas l'activité. Donc on a, si vous voulez, un équilibre qui s'est proposé entre ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas l'activité, en moyenne 8 à 10%. En la primera encuesta que desarrollamos antes de iniciar el proyecto de investigación, encontramos que el 10% de los encuestados realmente no les interesaba jugar, no querían jugar. ¿Por qué? Porque no les gustaba competir. Y de una forma un poco más extraña, encontramos que un 7% ya había participado en deportes y además deportes donde les gustaba la competición. Es decir, que esos dos elementos, entre los que les gusta participar y competir y los que no les gustaba participar y no competir, realmente estaban muy cerca una de la otra las percepciones que tenían los encuestados. Donc, next, s'il vous plaît. Siguiente. Donc, ça nous démontre que les personnes, les jeunes qui s'engagent dans une activité physique, le font dans un premier temps pour la joie et le plaisir, et donc ça vient d'une motivation interne. Esto nos permite, digamos, hacer unos primeros avances en términos de conclusiones, y es decir que cuando estos chicos se comprometen en deporte, fundamentalmente lo hacen por una autodeterminación, es decir, por el placer, ¿sí?, que les produce desarrollar una actividad física o deportiva. Ils ont une image intégrée, c'est-à-dire que c'est l'activité sportive fait partie de leur propre identité. C'est ce qu'on appelle la régulation interne. Es decir que estos sujetos participan justamente porque la actividad deportiva hace parte de su vida diaria, hace parte de su vida cotidiana. ¿Sí? Por esa razón, a lo que se le denomina una motivación intrínseca. Et ce qui leur permet de dire qu'ils s'engagent dans l'activité pour les bénéfices qu'ils pourraient en tirer. Es decir, que ellos también, aparte de esa motivación intrínseca, se comprometen con estas actividades deportivas por los beneficios que estas actividades les permiten desarrollar. C'est ce qu'on appelle la Identified Regulation. Et ils disent également qu'en fait, ils peuvent s'auto-déterminer, ils peuvent s'engager eux-mêmes dans l'activité parce qu'ils sont motivés. C'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'ils se comprometent en l'activité physique desde una motivación intrínseca. C'est-à-dire que no hay ningún elemento externo a ellos mismos que los motive, sino son ellos mismos que se comprometen a esa participación, a eso es a lo que se le denomina autodeterminación. A contrario, les gens qui s'engagent pour des raisons externes, comme la réponse donnée à l'activité, sont engagés pour la récompense que cela peut apporter, la récompense vue de l'extérieur. Por el contrario, hay otros, el otro grupo de participantes son los que son motivados a hacer el deporte, pero no
desde una forma extrínseca, sino por elementos externos a ellos. Es decir, que hacen la práctica deportiva en busca de una recompensa, pero no parte justamente de esa motivación intrínseca que hablamos anteriormente. Et parmi eux, certains s'engagent dans l'activité simplement pour ne pas se sentir coupable de ne pas avoir d'activité. Et donc, ils s'engagent dans une régulation, dans une mise en conformité avec une injonction sociale à laquelle ils essaient de répondre. Muchos de ellos, justamente de los que estamos hablando de motivación extrínseca, es decir, que la práctica deportiva no se hace desde lo que ellos quieren, sino desde lo que les da el medio, muchas veces para responder a ese medio, es decir, hacen actividad física porque el medio en el que ellos están determina que la actividad física es necesaria, pero ellos realmente no la viven, la hacen por responder a ese medio. Next. Donc, Dessy et Ryan ont proposé que le plaisir que l'on a dans l'activité a trois conséquences. Donc, le sentiment de compétence, l'accès à l'autonomie, pardon, et la possibilité de se sentir membre d'un groupe. Ce sont les trois pôles sur lesquels on va travailler. Docteur Aero, votre micro est coupé. Ah, excusez-moi. Esta teoría de la autodeterminación, que es la base de nuestro proyecto, está centrada fundamentalmente en tres grandes ejes. El primer eje es el de la competencia, ¿sí? Entonces, cuando la motivación es intrínseca, eso permite realmente que el sujeto se sienta competente, que desarrolle un gran nivel de autonomía y al mismo tiempo lo hace sentir que pertenece a un grupo, que pertenece a un equipo. Esos son los tres ejes fundamentales que desarrollamos en el proyecto. Next. Donc, dans les attendus du travail, c'est que l'on peut dire que les conditions dans lesquelles s'engagent les personnes en situation de handicap mental sont surtout pour entrer dans une notion de santé, d'amélioration de leur capacité physique et de sentiment de compétences, d'amélioration des comportements. Inicialmente, con el proyecto, lo que nos dimos cuenta es que las personas con discapacidad intelectual fundamentalmente realizaban la actividad física para mejorar bien sea su condición física, su salud, su autoestima, eran como los elementos más recurrentes por los cuales ellos desarrollaban actividad. C'est dans ce sens que le programme Alive and Kicking, proposé par l'association Epsime de Grèce. Por esta razón, este proyecto Alive and Kicking, propuesto por la Epsime. Exime de Grecia. Well. Oui, qui s'appuie justement sur les bénéfices proposés par l'activité sportive pour les personnes en situation de handicap dans différentes activités, dans des activités aussi larges que possible, dans les différents champs de l'activité physique, pour avoir un impact positif sur la vie des jeunes
en particulier en situation de handicap mental. Este proyecto lo que busca es involucrar una gran cantidad de actividades físicas, deportivas de diferente orden, que permitan justamente a aquellas personas con discapacidad intelectual involucrarse en estas diferentes y múltiples actividades deportivas para lograr mejorar tanto su salud, su función física, su autoestima. Next. Donc, les théories de l'autodétermination nous montrent que chacun d'entre nous a des tendances psychologiques pour s'engager dans l'activité sportive et que ces tendances, ces motivations sont celles qui vont permettre à l'individu de s'engager dans une ou une autre activité. C'est dans le degré d'engagement que chacun aura que la théorie de l'autodétermination va pouvoir déterminer l'activité dans laquelle l'enfant va s'engager. Lo que ha determinado la teoría de la autodeterminación, ¿sí? Es que cada uno de nosotros se involucra en una actividad deportiva desde una perspectiva psicológica. Es decir, que psicológicamente nosotros estamos, digamos, motivados a desarrollar una u otra actividad física o deportiva. Et c'est tout l'enjeu de la recherche de démontrer et d'essayer de comprendre jusqu'à quel point l'autodétermination est une source d'engagement pour les personnes en situation de autisme. Et justement, pour nous et pour le projet, este es uno de los ejes centrales porque nos va a permitir identificar si esta autodeterminación, ¿sí? Es la que va a permitir que los sujetos se involucren en una u otra actividad. Los sujetos estamos hablando fundamentalmente de las personas con discapacidad y fundamentalmente autistas. Next. Donc, il y a trois principes de base qui sont toujours développés. C'est ce sentiment d'autonomie, ce sentiment d'appartenance et ce sentiment de compétence que je vais développer dans l'expérimentation qui va être faite plus tard. Bueno, como hemos venido mencionando a través de la charla, el proyecto se centró sobre tres elementos fundamentales que ya hemos hablado. La autonomía, es decir, cómo logramos desarrollar esa autonomía, el sentido de pertenencia y el apoyo a la competencia. Más adelante, cuando presentemos ya el proyecto, vamos a hablar un poco más sobre estos aspectos. Donc, dans quelle mesure les décisions qui sont prises par l'entraîneur vont pouvoir avoir une relation avec l'autonomie? En este sentido, la pregunta que se tenían que hacer los entrenadores es hasta dónde cada actividad que proponían estaban relacionadas con el desarrollo de la autonomía de estos chicos. ¿Dans quelle mesure mes sessions vont permettre à l'enfant de se sentir d'appartenir à une équipe? ¿Dans quelle mesure je vais pouvoir organiser mon activité pour que l'enfant ait le sentiment d'appartenir à un groupe? La segunda pregunta es cómo estos entrenadores podían que esas actividades que ellos proponen conducían a que los niños autistas realmente se sintieran que pertenecían a un grupo, que pertenecían a un equipo. ¿Cómo lograr desarrollar ese sentido de pertenencia? Et dans quelle mesure je vais pouvoir organiser mes séances pour que le jeune qui va réaliser les exercices ait le sentiment qu'il va encore pouvoir améliorer ses réponses.
Y un tercer punto que también tienen que tener en cuenta los entrenadores es cómo lograr proponer actividades que permitieran reforzar ese sentido de que el niño era competente en esas actividades, que era capaz de desarrollarlas y aún más de mejorarlas. Next. Donc, nous avons sur chacune des séances engagé une série d'observations qui permettaient de comprendre quel est le type de comportement qui était observé. Est-ce que le comportement du jeune est normal ou exceptionnel? En este sentido, nosotros diseñamos este instrumento que ustedes observan. ¿Sí? En este instrumento que se llevaba en cada una de las sesiones, nos permitía justamente observar esos tres elementos que hemos venido hablando. Autonomía, competencia y el pertenencia. Entonces, ese registro nos permite, sesión por sesión, mirar cómo se iban desarrollando esos tres elementos fundamentales. Est-ce que le comportement que j'observe est un comportement habituel au cours des séances? Se observa, bueno, es que este comportamiento que presentó el niño ha sido desarrollado o ha sido observado en todas las sesiones de entrenamiento. Est-ce que ce comportement apparaît à différents moments de la journée ou de la séance? Es que ese comportamiento aparece en ciertos momentos de la sesión de entrenamiento o del día. ¿Qué s'est-il passé juste avant que j'ai pu observer ce comportement? ¿Qué pasó antes de que yo pudiera observar ese comportamiento? ¿Qué s'est passé juste après que j'ai observé ce comportement? ¿Y a-t-il eu des réponses particulières? ¿Qué sucedió después de que yo observé ese comportamiento? ¿Qué elementos o qué acciones se presentaron? ¿Quelle était la réponse des partenaires lorsque le comportement est apparu? ¿Cuál ha sido la respuesta de sus compañeros cuando este comportamiento apareció? ¿Est-ce que ce comportement change au cours des séances? ¿Este comportamiento se mantiene o cambia a través de las diferentes sesiones? Et quelles sont les conséquences de ce comportement sur le comportement des partenaires? Y fundamentalmente, ¿cuáles son las consecuencias de este comportamiento con los demás participantes del grupo? Next. Donc la méthode que nous avons utilisée est une méthode empirique, traditionnelle, qui a essayé de voir comment on pouvait mettre en avant ce qui relevait des motivations intrinsèques et comment ces motivations avaient-elles influé sur les comportements extérieurs. Comment ce comportement est-il stabilisé? Este proyecto tuvo un método empírico tradicional que lo que busca es a través de la práctica deportiva, a través de esas diferentes acciones que se propusieron, cómo se lograba mejorar esa motivación intrínseca y de esa forma, de esa motivación intrínseca, cómo se mejoraban los tres componentes de los que siempre hemos estado hablando, ¿de acuerdo? Autorregulación, pertenencia, ¿sí? Eso y en fin... Et enfin, comment, au cours des 18 mois qu'a duré l'expérimentation, les choses ont-elles évolué? Y finalmente, observamos cómo después de 18 meses de intervención del proyecto evolucionaron estos aspectos. Next. C'est dans ce sens que l'échelle que nous avons mise en place montrait que des comportements peuvent être associés à une motivation intrinsèque qui montrait le plaisir et la satisfaction de réussir, qui est un comportement particulier. De esta forma, nosotros registramos diferentes comportamientos. Dentro de ellos, registramos
bajo la sigla IM, lo que se refería a la motivación intrínseca, es decir, que las actividades que se desarrollaban, ellos las desarrollaban por el placer que les generaba esa práctica. D'autres situations ont permis de mettre en évidence des motivations extrinsèques, comme par exemple, la photo le montre, une séance de musculation. C'est l'encouragement de l'entraîneur qui donne le sentiment de réussite. Ce n'est donc pas quelque chose qui est interne, mais c'est le regard extérieur qui le permet. Por otra parte, también observamos la motivación extrínseca, tal como se muestra en la gráfica, o en una sala de musculación donde es el entrenador el que está constantemente motivando para que el sujeto sienta esa, digamos, ese logro de poder hacer las actividades o de hacer cualquier tipo de actividad. En mettant en œuvre des situations qui permettent d'avoir une autodétermination, c'est essayer de voir comment la situation permettait au jeune enfant de se dire « j'ai envie de faire plus aujourd'hui ». También dentro de este tipo de trabajo desarrollamos la autodeterminación, es decir, cómo el chico, los niños y niñas que participaron en el estudio eran capaces de no solo hacer el entrenamiento propuesto, sino qué más querían hacer aparte de eso. Lorsqu'on essayait de mettre en place une séance où on essayait d'avoir une non-self-determinated extrinsic motivation, on montrait comment l'attitude de l'entraîneur pouvait provoquer une réponse de l'élève. Donc, il se disait, je vais faire plaisir à mon coach et je vais faire mieux parce que mon coach me le demande. L'autre élément fondamental est le papel de l'entraîneur. Comment l'entraîneur peut motiver pour que réellement il y ait un meilleur compromis de los participantes, de estos jóvenes y niñas. Et enfin, on a pu mettre en place des séquences où l'absence de motivation pouvait être présente, notamment par une autonomie plus grande, et on essayait de voir à quel moment l'abandon de l'activité pouvait arriver et si cet abandon pouvait durer dans le temps. Et finalement, realizamos una serie de sesiones donde o que podrían conducir a que los chicos abandonaran. Entonces revisamos que hasta dónde podrían abandonar y cuánto sería el número de sesiones que ellos estarían dispuestos a abandonar. Next. Donc les outils que nous avons utilisés, ce sont des simples outils statistiques ou une échelle de Likert pour avoir pour recueillir les sentiments des jeunes dont on avait la charge. En términos de l'analyse de los resultados, pues utilizamos la estadística básica en un programa SPSS, ¿sí? Donde se hicieron análisis estadísticos básicos y adicionalmente en las encuestas, los cuestionarios se utilizaron bajo una escala Likert. Et pour l'échelle de Likert, nous avons simplement simplifié en utilisant des idéogrammes. Parce que les jeunes ne savaient pas toujours lire, n'étaient pas toujours capables de lire ce qu'on leur proposait sur un écrit. Para el cuestionario de la escala Likert, no se numeró, sino se hizo a partir de imágenes que eran mucho más sencillas y mucho más fáciles de comprender por estos jóvenes. Next. Donc les activités que nous avons proposées étaient de six ordres différents, des activités qui permettaient une grande autonomie comme la randonnée. Desarrollamos seis tipos de el proyecto incluyó seis tipos de actividades deportivas. Le cyclisme, pardon. Como el y todas permitían, digamos, desarrollar los propósitos que teníamos, pero fundamentalmente el que nos permitía mayor autonomía era el de las caminatas. Le cyclisme qui permet une collaboration par binôme.
el ciclismo que conduce a una combinación por dúos, en pareja. Le basket, oh, pardon, excusez-moi. Le basket qui propose donc une activité d'adresse dont la réussite n'est pas si facile, mais qui permet une bonne collaboration. El basquetbol que compromete cierto desarrollo y manejo, pero que también es un trabajo colaborativo. La natation, parce que c'est celle qui permet de mettre en avant plutôt l'absence de motivation parce qu'on est seul, donc on est centré sur soi. La natación, porque es una actividad que por lo general uno está solo, y entonces la motivación se pone en juego porque es hacerlo porque me gusta, estoy solo ahí. Le football, parce que tout le monde connaît et c'était motivant, c'est une activité de motivation extrinsèque. El fútbol, porque es un deporte que todo el mundo conoce y tiene un alto impacto como motivación extrínseca. Et par cet intermédiaire de pouvoir avoir ce sentiment de réussite très rapide. Y también nos permite que se logren, digamos, sentimientos o de logros muy rápidamente. Et l'athlétisme, parce que nous avons en Lorraine en particulier et dans d'autres pays des terrains d'athlétisme qu'on peut partager facilement. Et l'athlétisme, parce que, digamos, fondamentalement en France, tenemos gran cantidad de pistas de atletismo en la cual compartimos con los diferentes atletas. Et en particulier également parce que la recherche de s'est terminée au stade olympique d'Athènes. Y fundamentalmente porque la investigación se cerró en la pista atlética del Estadio Olímpico de Atenas. Next. Donc, au niveau des participants, nous avons eu 108 garçons et 91 filles. A nivel del número de participantes, fueron 108 hombres y 91 mujeres. Et donc, nous avons une répartition, ALMA, qui était le groupe de recherche espagnol, ainsi que Amphidromo, qui était grec. Chacune avec 24 et 30 personnes. Los grupos que participaron en el estudio, el grupo de ALMA con 24 de España, Amphidromo de Grecia con 32, Arcil du Portugal, Arcil de Portugal con 24, Epsime d'Athènes de Grèce, Epsime de Grecia también 27, Margarita, de Portugal. Margarita de Portugal con 31. Madrid, d'Espagne. Madrid, d'Espagne, de Madrid, 32. Et en Lorraine, donc l'Université de Lorraine en France. Et la Universidad de Lorraine en France, con 30 participantes. Et nous avions un groupe dit de contrôle qui était situé donc en Portugal avec 32 jeunes qu'on a observés pendant la même période mais qui n'ont pas eu le même programme de formation. Y tuvimos un grupo control que fue ubicado en la ciudad de Portugal con 32 participantes y fue observado durante el mismo periodo que los grupos de intervención. Next. Voilà donc réparti sur le graphique pour avoir une bonne visibilité, où on se rend compte que voilà, les jeunes grecs étaient les plus représentés sur le groupe, mais c'est normal, c'est le groupe qui avait initié la recherche. Esta es la distribución en términos de la gráfica para tener un poco más de visibilidad, pero pueden observar que justamente Grecia es el que cuenta con la mayor participación. Digamos que esta situación justamente se debe que allí es donde nace el estudio. Next. Donc, l'âge moyen des participants était d'environ 25 ans.
La edad promedio de los participantes, como ustedes lo ven ahí, es 26.42 años. Avec les participants les plus âgés qui étaient des participants grecs, Epsimé. Comme ustedes lo pueden ver, los del grupo Epsimé, que son los que tenían mayor edad, de 30, casi 32 años. Et les plus jeunes étaient français. Y el grupo más joven fue el grupo de Francia, con 18 años. Ce qui explique les différences d'âge, c'est qu'en Lorraine, il y avait une institution, l'Institut Saint-Camille. Lo que explica esto es que, por ejemplo, en Francia había una institución, se llama la institución San Gavino. Alors que pour les autres pays, ce sont des jeunes qui venaient de l'extérieur et qui venaient volontairement dans une structure et qui n'étaient pas pris en charge par des systèmes particuliers. Et à différence de los otros países, que los participantes venían de forma, digamos, individual, no pertenecían a ningún grupo oficialmente, digamos, dirigido por alguna institución. Next. Alors, ce qui est maintenant intéressant de constater, c'est que l'indice de fonctionnalité, c'est-à-dire le degré de handicap, était différent selon les pays, avec des handicaps plus importants vers les gens qui étaient les plus âgés, c'est-à-dire que c'était les personnes les plus âgées qui étaient les plus handicapées. Aquí en esta gráfica lo que se mira es la edad y la funcionalidad. Y lo que se encuentra es que justamente los sujetos que tienen mayor edad son los que tienen una menor funcionalidad. Et ensuite, ceux qui étaient les moins handicapés étaient ceux qui étaient dans l'âge moyen, c'est-à-dire vers 24 ans. Y los que estaban con menor grado de discapacidad, pues eran los que estaban aproximadamente en esa rango de edad entre 24 y 25 años. Next. On s'aperçoit qu'en fait, les plus représentés, eh bien, c'était ceux qui avaient le plus haut niveau d'autonomie et ceux qui étaient le moins représentés, c'est ceux qui avaient un faible niveau d'autonomie. Comme ustedes pueden ver acá, los que tenían un mayor nivel de autonomía son los que tienen la mayor cantidad y por el contrario, los que tienen más baja autonomía representan la menor cantidad de participantes. Next. Donc on s'aperçoit que les équilibres mâle-femelle, homme-femme étaient pas toujours les mêmes. Et c'est qu'en France qu'on avait un parfait équilibre entre le nombre de garçons et le nombre de filles. Par contre, en Grèce, il y avait plus de garçons que de filles, ce qui nous montre qu'il y a des écarts de prise en charge des jeunes en situation de handicap selon les pays. Esta gráfica también nos muestra la distribución o la participación de hombres y mujeres en cada uno de los países. En Francia, como lo pueden observar en la gráfica, tuvimos una participación igual entre hombres y mujeres, pero en los demás países participantes observamos que había desequilibrios grandes entre la participación de hombres y de mujeres. Next. Et on se rend compte que si on différencie selon le genre, ce sont les garçons qui avaient le plus fort taux d'autonomie par rapport aux filles, sauf dans le groupe de contrôle. Y frente al nivel de funcionalidad, podemos ver que al comparar hombres contra mujeres, los hombres tenían mayor grado de autonomía que las mujeres, excepto en el grupo control. Si on regarde ce qui s'est passé dans le groupe de contrôle, on se rend compte que si les jeunes ne sont pas pris en charge, ce sont surtout les jeunes filles qui fréquentent les instituts de façon volontaire. Y esto nos demuestra que si los jóvenes, digamos, no son, digamos, involucrados en una institución que los tome a su cargo,
Por lo general, las mujeres participan de forma voluntaria. Next. Next, c'est là je vais. Siguiente. Cette comparaison entre les différents pays, voilà, renvoie à la diapositive précédente. Donc, on peut peut-être la passer. Cette diapositive, pues, es un análisis ya desde los grupos, pero es muy similar a la de los países que presenté anteriormente. Siguiente. Donc, ce que l'on a essayé de faire, c'est d'essayer de comprendre comment on pouvait démontrer quelle était la place de l'activité dans les échelles de motivation. Il s'agit d'essayer de comprendre comment la motivation pouvait rentrer dans la réussite dans l'activité physique et sportive. Aquí lo que pretendimos mirar es la escala de motivación, ¿sí? Para lograr identificar realmente cómo es esta motivación la que conduce a que los sujetos desarrollen una actividad deportiva. Mais comme les jeunes dont on avait la charge n'étaient pas toujours en mesure de lire, nous avons proposé donc des pictogrammes pour pouvoir analyser les réponses. Como todos los participantes del estudio no tenían, digamos, esa capacidad de lectura, esta escala se hizo de forma pictórica para de esa forma lograr tener las respuestas de todos los participantes. Next. C'est ainsi que l'on pouvait présenter le pictogramme. Je participe à l'activité sportive parce que c'est une bonne façon d'apprendre de nouvelles choses dans ma vie. Entonces, esta escala de motivación dice, bueno, yo participo en el deporte, ¿por qué razón? Bueno, porque, digamos, es un buen mecanismo, una buena manera para aprender diferentes actividades que me sirven para la vida diaria. On entrait dans cette catégorie les réponses parce que c'est rigolo, parce que c'est très excitant, parce que c'est intéressant et parce que l'activité sportive est très importante. Dentro de este tipo de preguntas, porque la actividad física es, digamos, divertida, me llama mucho la atención, en ese tipo de ideas que entramos por la motivación. Pour faire plaisir à mes parents, c'était l'autodétermination extrinsèque, c'est-à-dire qu'on fait plaisir à quelqu'un qui est proche, parce que c'est pour pouvoir apprendre des choses dans ma vie, parce que le sport est une partie de moi-même, parce que le sport est un bon moyen de rencontrer des personnes, ou parce que le sport m'aide à devenir une meilleure personne. En el campo de la participación extrínseca, de la autodeterminación de orden extrínseco, digamos, indagó sobre que ellos participaban y se encontró que participaban porque les interesaba aprender cosas que les servían para la vida, por complacer a los padres, por lograr encontrarse con otras personas y poder tener ese, compartir ese tiempo con ellos. Et parce que la détermination externe, c'est pour faire plaisir à mes parents, d'une façon générale, c'est pour que quelqu'un de l'extérieur fasse attention à moi. Es decir, que en esa motivación extrínseca es el medio externo el que me va a conducir a que yo haga esa actividad. Next. Siguiente. Donc on se rend compte dans les résultats sur lesquels je ne vais pas aller très 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 longtemps parce que c'est un peu difficile à lire, mais on se rend compte qu'au fur et à mesure que les séances se déplaçaient, l'autodétermination augmentait. Excuse-moi, tu peux répéter s'il te plaît parce qu'il n'y a pas...
on se rend compte, en passant de 1,51 à 1,60, que l'autodétermination augmentait. Lo que nos dimos cuenta como resultado del estudio es que la autodeterminación pasó de 1,51 a 250. De même que la détermination non extrinsèque, NSDM, augmente également. También nos dimos cuenta que se incrementó la participación por motivaciones extrínsecas. On conclut que les élèves, les jeunes ont fait de plus en plus confiance aux entraîneurs au cours de l'expérimentation. También pudimos constatar que los jóvenes tenían más confianza y desarrollaron más sentimiento de confianza con sus entrenadores a lo largo de la actividad, se incrementó ese nivel de confianza. Alors que la self-determination, extrinsic motivation, avait diminué, ce qui veut dire que les jeunes faisaient moins attention à eux-mêmes pour faire plus attention à leur environnement pour réussir. También se identificó que se incrementó la autodeterminación extrínseca, es decir, que los jóvenes hacían más actividad física, no tanto por lo que ellos querían, sino por motivaciones que venían del entorno. Next. Donc, nous avons reporté sur ce graphique ce que je viens de dire, qui démontre que la motivation intrinsèque est restée stable tout en augmentant, alors que les sentiments extérieurs augmentaient grâce à l'action des entraîneurs et des éducateurs. La confiance était établie. En esta gráfica, pues, son los mismos resultados, como ustedes pueden ver, que la automotivación intrínseca más o menos se mantiene, se incrementa muy poco, hay un mayor incremento en la motivación extrínseca y esto es debido, como también vemos ahí, a el papel que jugaron los entrenadores mejorando la autoconfianza. Alors, next. Alors que pour le groupe contrôle, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. L'autodétermination a augmenté, la détermination externe a diminué et le manque de motivation a augmenté, comme le nous montre très clairement ces chiffres. En el grupo control, por el contrario, pasó diferente. Yo suma le grupo control, o sea, c'est le resultado del grupo experimental. Ça, c'est le groupe contrôle, pardon, excuse-moi. Ça, c'est le groupe contrôle. C'est le groupe contrôle, c'est une erreur sur la diapo. Ah, d'accord, d'accord. Oui. Entonces, sí, este es el grupo control, no es el grupo experimental. En el grupo control, los resultados fueron totalmente contrarios. Hubo un incremento en la motivación intrínseca y una disminución de la motivación extrínseca. Next. Y el nivel de confianza más o menos se mantuvo igual. Next. Siguiente. Petit problème technique. Oui. Bon. Voilà. Nous nous rendons compte également que dans le groupe expérimental, l'autonomie avait augmenté, le sentiment de compétence avait vraiment augmenté et le sentiment d'appartenance avait également très largement augmenté. Et también observamos de nuestros tres ejes que siempre estuvimos hablando, la autonomía, la competencia y el sentido de pertenencia, observamos que en el grupo experimental, cuando ustedes observan el pre y el post, ¿sí?, observamos que en los tres ejes fundamentales hubo un incremento en los resultados de la autonomía, la competencia y el sentido de pertenencia en este grupo gracias a la intervención. Next.
Donc, c'est un exemple de la façon dont on a rempli le questionnaire sur lequel on s'est basé. Este es un ejemplo de cómo se diligenciaba el formulario del que estuvimos hablando de la observación de los comportamientos. Next. On se rend compte que l'influence également sur ce graphique, la comparaison entre le groupe expérimental et le groupe de contrôle, démontre que la confiance dans l'entraîneur est très largement augmentée, contrairement au groupe de contrôle, où les choses n'ont pas évolué telles qu'on pouvait l'espérer. Nous avons 3 graphiques dans le groupe expérimental et seulement 2 dans le groupe de contrôle, parce que l'évaluation intermédiaire n'a pas pu être conduite. Aquí lo que observamos fundamentalmente, lo más importante de esta gráfica, es la comparación entre el grupo control y el grupo experimental frente a la autoconfianza. Gracias, digamos, a esa actividad y a esa participación de los entrenadores y a ese trabajo que ellos desarrollaron, el grupo experimental tuvo un incremento muy importante en esta autoconfianza, elemento que, como se observa en la gráfica, no se presentó en el grupo control. La prochaine, next. Voilà. Donc, nous avons utilisé le même système de pictorial pour pouvoir avoir des réponses sur l'autodétermination. También nosotros utilizamos este pictograma para determinar la autodeterminación. Next. Donc, on se rend compte que sur ce graphique, que l'autodétermination avait été constante tout au long de l'expérience chez le groupe expérimental. También observamos en esta gráfica que la autodeterminación estuvo todo el tiempo constante en el grupo experimental. Alors que le sentiment d'appartenance, d'autonomie dans le groupe contrôle avait été extrêmement variable selon la durée de l'expérience. Por el contrario, esta variable se presentó de forma muy, valga la redundancia, diferente y muy cambiante en el grupo control. Ce qui nous montre qu'une activité qui est menée et conduite a des effets positifs sur les jeunes en situation de autisme dont on s'est occupé. Esto significa que cuando se implementan actividades que son dirigidas e implementadas por un grupo de personas, tienen mucho mejor efecto que cuando esas actividades se hacen de una forma autónoma. Next. Donc nous nous sommes intéressés également à la joie de participer à une activité. Aquí también nos interesamos por conocer el disfrute de las actividades. Next. Siguiente. Et nous nous sommes rendus compte que selon le groupe expérimental, la joie dans l'activité est restée relativement constante. Lo que pudimos observar es que este disfrute de la actividad, como lo vemos en la gráfica, entre el pre, el post 1 y el post 2, en el grupo experimental, este disfrute de la práctica se mantuvo constante en el grupo experimental. Et que dans le groupe de contrôle, la joie de la participation a diminué régulièrement. Por el contrario, este sentido de disfrute de la práctica deportiva fue disminuyendo lentamente en el grupo control. Même si, next, on peut se rendre compte que pour le groupe de contrôle, l'engagement dans l'activité était plus important au début de l'expérience pour diminuer régulièrement, alors que la joie d'activité était plus faible, mais est restée constante tout au long de l'expérience dans le groupe expérimental.
Aquí lo que vemos también es frente a ese mismo disfrute de la actividad física, como se ve en esta gráfica, el grupo verde es el grupo experimental, el rojo es el grupo control, y démonos cuenta como en el pre y el post hubo una variación, mientras que en el grupo experimental se mantuvo más o menos constante, ustedes lo ven ahí, en el grupo control hubo grandes variaciones. Ce qui ne nous étonne pas trop, parce que l'on sait qu'il est difficile pour les jeunes autistes de se sentir dans un groupe, de sentir à l'aise dans un groupe en toutes circonstances, et qu'il fallait pouvoir maintenir cette motivation tout au long de l'expérience, alors que pour les jeunes plus autonomes, un engagement dans l'activité était plus facile, mais ne durait pas dans le temps. Lo que es, digamos que esos resultados son absolutamente previsibles, porque justamente los jóvenes autistas, por su condición que tienen, pues ellos no se motivan tanto a participar en actividades con otros sujetos. Next. Et on, celle-là, on peut la passer, c'est la même. Donc, next. Pour arriver aux conclusions. Siguiente. Donc, il existe très probablement un énorme écart entre l'envie de pratiquer entre soi et l'envie de pratiquer avec des personnes dites valides. Et digamos que hay una gran diferencia, hay una gran disparidad de participar. Solo o participar con otras personas en desarrollar una actividad en este tipo de población. Une des conclusions de l'expérience est de démontrer aussi que, au fur et à mesure qu'on avançait dans l'expérience, les jeunes dont on avait la charge avaient de plus en plus envie d'avoir des activités avec des personnes valides. Una de las cosas importantes que se pueden concluir de este proyecto es que en la medida que se fue desarrollando y fueron pasando sesiones tras sesiones, los chicos autistas cada vez fueron incrementando ese nivel de querer participar en estas actividades deportivas con otros tipos o con otras personas. Ce qui démontre que la confiance en soi et la motivation intrinsèque s'était très largement développée tout au cours de l'expérience. Esto significa que tanto la autoconfianza, ¿sí? Durante el proceso, durante este tiempo de entrenamiento, fue largamente desarrollada, ampliamente desarrollada, y eso permitió que estos sujetos tuvieran más confianza en sí mismos. Next. Donc, il se rend compte que même dans le groupe de contrôle, eh bien, l'engagement de l'activité avait diminué, ce qui suppose que même les jeunes en situation de handicap ont besoin d'un accompagnement spécialisé et fort dans l'activité. Autre des conclusions est que le groupe contrôle diminuyeron la quantité d'activité physique, lo cual conduce justement a pensar que estas personas también requieren de un acompañamiento muy especializado justamente para que mantengan unos niveles de actividad física y deportiva adecuados. Ils préfèrent dans un premier temps des activités qui engagent peu physiquement. Ellos prefieren fundamentalmente actividades físicas que los obliguen a comprometerse. Ils préfèrent de multiples activités sur une seule séance, c'est-à-dire d'alterner les activités sur une seule séance, comme commencer par de l'escalade, puis du basket, puis du foot, puis de la gymnastique, sur une seule séance. Ellos también prefieren que las actividades durante una sesión sean múltiples, es decir, que en una sesión de entrenamiento no solo dedicarse a un deporte, sino realizar la mayor cantidad de deportes posibles que se propongan.
c'est cette flexibilité qui a permis de garder la joie dans l'activité tout au long de l'expérience. Este tipo justamente de propuesta de actividades múltiples es lo que permitió que los mantener la disfrute y el goce de la práctica deportiva a través de todo el programa de entrenamiento. Si au début de l'expérience, ils préféraient des activités solitaires, comme la randonnée par exemple, si à l'inizio del programa, si bien es cierto, preferían actividades de tipo individual, como la marcha o caminar, eh bien, à la fin de l'expérience, ils préféraient les activités collectives. Cuando finalizó el proyecto, o al finalizar el proyecto, los participantes ya estaban era interesados en actividades colectivas. Next. Donc on doit considérer que les personnes en situation de handicap ne doivent pas être uniquement la cible de nos encadrements. Esto nos indica que las personas en condición de discapacidad no pueden ser, digamos, el único objetivo de trabajo y las únicas que participen en este tipo de proyectos. Que l'âge de l'engagement de l'activité a son importance. El otro elemento importante es la edad en que ellos se involucran en la práctica deportiva. Les résultats de l'Université de Lorraine comparés aux autres institutions l'ont démontré. Esto lo pudimos demostrar a partir de los resultados obtenidos en el grupo de la Universidad de Lorraine, que como les recuerdo era el grupo más joven, comparado con el grupo de Grecia, que eran los que tenían mayor edad. Et le niveau de degré d'autisme a aussi son importance pour déterminer le choix de l'activité pour débuter les activités sportives. También otro elemento importante es el grado de autismo que tenga el sujeto. Eso también me va a determinar el tipo de actividad en la que el sujeto se quiere desarrollar. Next. Donc les résultats démontrent que la théorie de l'autodétermination montre que ces motivations sont présentes tout au long de l'expérience. Los resultados de este estudio muestran que esta motivación de autodeterminada se mantuvo a lo largo de toda la intervención. Que les résultats dans des pratiques sportives, c'est-à-dire le niveau atteint, est plus important lorsqu'on est autodéterminé que lorsqu'on a une motivation extrinsèque. L'automotivation provoque de meilleurs résultats que la motivation extrinsèque. La otra conclusión que ellos identificaron es que la autodeterminación o la motivación intrínseca, digamos que es la que me permite un mejor desarrollo y mejores logros en la práctica deportiva que la motivación extrínseca. Et nous n'avons pas plus démontré de différence comportementale fondamentale entre les personnes autistes et les personnes valides. Et nous logramos identificar diferencias significativas en el comportamiento de estas actividades entre la población que tenía autismo y la que no lo tenía. Donc les théories de l'autodétermination ont était associé à une nette amélioration de l'état fonctionnel des jeunes dont on a eu la charge. Con este trabajo de la teoría de la autodeterminación, logramos un incremento neto e importante en la condición de los sujetos. Next. Donc, nous envoyons un grand bonjour du stade olympique d'Athènes. Desde aquí le enviamos un abrazo y unos buenos días desde el Estadio Olímpico de Atenas. Next. Siguiente. So, muchas gracias por su atención y por la colaboración del doctor Aero Fernández para la traducción.
y espero los todos a la próxima. Muchas gracias al profesor Joel por su excelente conferencia, por supuesto también al profesor Jairo Fernández por el apoyo con la traducción. Entonces, vamos a pasar ahora a las preguntas que tenemos de algunos de nuestros participantes que las han formulado a través de YouTube o a través de Facebook. La primera pregunta la formula nuestro colega Paulo Castaño de la Universidad de Antioquia y él pregunta si existe alguna relación entre esta metodología que se ha usado en el proyecto de Alif Abkikim con respecto a la metodología que se utiliza en el movimiento o en la organización de Special Olympics. Bueno, vamos a esperar un momento que el profesor Joel pueda volverse a conectar porque en este momento está por fuera de la plataforma de StreamYard, que es a través de la cual estamos haciendo esta presentación. Aprovecho entonces pues, para contextualizar un poco también el ejercicio que se hizo hoy. Recuerden que el proyecto que presenta el profesor Joel, que se llama Alif Abkikim, es un proyecto que inicialmente no está pensado únicamente para trabajar con población con discapacidad, es un proyecto general. Si nosotros tomamos al pie de la letra esta traducción de este eslogan de este proyecto sería viviendo y pateando, pero realmente la expresión en inglés, acogiéndola un poco a nuestro lenguaje, tendría que ver como vivito y coleando, que es una expresión que para nosotros es bastante común, ¿cierto? Entonces, quiere decir que efectivamente lo que busca el proyecto en general es que el deporte se constituya en una estrategia a través de la cual efectivamente los niños pueden desarrollar unas habilidades y unas competencias en la práctica del deporte y la actividad física que luego pueden ser transferidas a su vida diaria. Y esto, que empieza como un proyecto muy grande, que se trabaja como una clínica, en el sentido que se experimenta con diferentes deportes, luego empieza a utilizarse por varios colegas, como lo presenta el profesor Joel, en diferentes países o grupos de trabajo de población con discapacidad en Europa y digamos que en este momento también la proyección de lo que nosotros estamos haciendo desde Senda, desde la especialización, es que así como hemos desarrollado en conjunto con la Universidad de Lorain otros proyectos anteriormente, nosotros ya elaboramos un libro que se publicó por Senda y que recogió todo un desarrollo de la estructura del deporte paralímpico en diferentes países de Latinoamérica, Europa e inclusive Asia. Esta misma plataforma que nosotros ya tenemos de esta red con la que trabajamos en Latinoamérica nos va a permitir empezar a desarrollar este proyecto de Alif Abkikim con población con discapacidad en el contexto de Latinoamérica. Y nos va a permitir también quizá no trabajar solamente como lo hicieron ellos en esta primer fase en Europa con chicos con autismo, sino que básicamente la pretensión del proyecto es que efectivamente se pueda trabajar con diferentes poblaciones con discapacidad y esto también nos permita identificar muchos más elementos frente a esa construcción de esa autodeterminación, de esa autonomía y de ese sentido de pertenencia. Porque nosotros, creo que muchos de los colegas que están acá, inclusive con respecto a las preguntas que han formulado,
pues conocemos la dificultad, por ejemplo, de vincular a chicos con autismo a la práctica deportiva. Quizá es uno de los grupos con mayor dificultad en términos de comunicación y eso implica pues también que tengamos mayores retos en ese tipo de intervención. Entonces, básicamente lo que nosotros pretendemos hacer ahora con el proyecto... Désolé, nous avons une interruption de faisceau, je reviens vers vous. Con el proyecto es que efectivamente podamos desarrollarlo en Colombia con diferentes colegas que puedan estar en diferentes ciudades y en el contexto de Latinoamérica, pues obviamente con colegas que ya han participado con nosotros en esta red de investigación o con colegas que quieran sumarse, así no hayan estado con nosotros antes en estos proyectos, que quieran sumarse a esta iniciativa para desarrollar un macro proyecto de investigación en un periodo de más o menos un año en el que podamos hacer esas comparaciones frente a esos diferentes. Creo que ya está Joel entonces nuevamente conectado. Yo los estaba contextualizando un poco con respecto al proyecto que pensamos hacer. Y entonces, profe Jairo, si quiere ya formularle la pregunta al profe Joel, para, porque tenemos más o menos cuatro o cinco preguntas. ¿Listo? Bueno, la primera cuestión, Joel, es la siguiente. ¿Y la relación dans la méthodologie de votre projet, oui, avec la spéciale olympique. Si il y a relation, si c'est la même, c'est la question. S'il te plaît, tu le fais plus court, c'est façon de pouvoir arriver à faire mieux la traduction. Alors, il y a un lien très étroit entre spéciale olympique et le projet, oui. Efectivamente, hay un vínculo muy cercano entre Kiki Life y Special Olympics. Nous avions emmené tout le groupe expérimental aux Mondiaux Special Olympics à Abu Dhabi. Nosotros justamente iniciamos con esa metodología de Special Olympics. Profesor Jairo, si pudiera repetir, no sé, se está escuchando un poco cortado su audio, gracias. Si pudiera repetir la respuesta del profesor Joel, gracias. Joel, s'il te plaît, tu peux répéter la réponse, s'il te plaît. Alors, nous avons été en étroite collaboration avec Special Olympics, puisque nous avons également emmené le groupe expérimental Lorrain, nous avons été à Abu Dhabi, aux Mondiaux Special Olympics. Nous aussi, nous avons eu une relation très estrecha avec Special Olympics, et justement, le groupe de Français a été llevado à Abu Dhabi, où surge ce projet Special Olympics. ¿Sí? ¿Sí me escucharon? Bueno, lo que identificamos es que efectivamente sí existe una metodología similar entre lo que se aplica en el proyecto Alibon Kicking y la metodología que utiliza el proyecto de Special Olympics. Hay otra pregunta que formula un egresado nuestro de la especialización, se llama Joel Tovar y dice, ¿cómo mantener la autonomía de las personas? Bon, la question c'est la suivante, Joël. Comment on peut faire pour maintenir l'autonomie des personnes handicapées
de façon positive pour qu'il fasse la pratique sportive sans interférer avec ses autodéterminations. Alors, nous avons mis en place des exercices, du moins des séquences, où les consignes de jeu, par exemple, étaient données en début de séance, puis nous laissions les jeunes gérer eux-mêmes la conduite de l'activité. Tu peux me répéter, s'il te plaît ? Fais les deux parties, Joël, s'il te plaît. Nous avons commencé par donner les consignes au début des séances. Primero que todo, todas las indicaciones se hacían al inicio de la práctica. Puis ensuite, ce sont les jeunes eux-mêmes qui s'auto-corrigeaient. Y posteriormente, eran los mismos jóvenes los que se autocorregían. Ce qui permettait, en alternant les rôles, lo que justamente conduce a una alternancia de los roles, de mettre en valeur les compétences des uns et des autres, y de realmente lograr desarrollar las competencias de unos y de otros, d'assurer l'autonomie dans la conduite de la séance, y de esta forma asegurar la autonomía durante la sesión, et d'évacuer la référence à l'entraîneur pour que chacun puisse s'autodéterminer dans l'entrée dans l'activité. Y de esta forma lograr quitar esa única posibilidad de dirigir la sesión por parte del entrenador. Listo, muchas gracias. Vamos ahora con la pregunta que formula nuestra colega de la Universidad de Antioquia, aquí. Igual le agradecemos su participación en este espacio a la profesora Rosalena Pérez. Ella pregunta, ¿cómo motivar a una persona autista a la participación y a la competencia? Y aquí yo me sumo también con la pregunta de la profesora, porque para todos los que trabajamos con población con discapacidad, efectivamente el trabajo con un chico autista tiene un reto mayor por los problemas de comunicación que ellos tienen. Bueno, la otra cuestión es un prof de la Universidad de Antioquia. Se pone una gran cuestión que si la profesora Luz Amelia la constaté, es cómo empezar por motivar que a un joven autista fait des activités physiques. Une des manières d'entrer dans l'activité physique, c'est de renoncer à cette idée de compétition. Il faut bien faire le distinguo entre sport et activité physique. Una de las formas fundamentales es separar entre la competencia y la actividad física. Puis ensuite, choisir des activités où justement la notion de compétition n'est pas le premier enjeu de l'activité. Et justement, initialement, se deben de elegir actividades deportivas donde la competencia no es el objetivo del juego. Puis ensuite, effectivement, nous n'avons pas de résultats probants selon les degrés d'autisme. Nous avons les résultats sur les degrés 1 et 2. Au-delà, nous n'avons pas de résultats probants. Et nous, uniquement, tuvimos participantes con grados 1 y 2. No tenemos, digamos, información ni porque no participaron en nuestros estudios con los diferentes grados de discapacidad. Nous avons eu des tentatives avec des jeunes qui étaient en centre spécialisé, mais les progrès n'ont pas été aussi probants et n'ont pas été aussi stables. Nosotros intentamos con algunos chicos que estaban en diferentes instituciones,
pero desafortunadamente los resultados no se pudieron comprobar porque digamos que fueron muy inestables la participación de estos chicos. Et nous avons lancé un nouveau programme dont on attend les réponses maintenant de la Commission européenne, justement pour s'occuper des jeunes en situation d'autisme plus important. Y justamente a raíz de esto, nosotros generamos otro proyecto a la comunidad europea para desarrollarlo con este tipo de población, es decir, con personas autistas de niveles más elevados. Et sans doute avec des activités physiques qui vont être différentes, notamment sur la marche et les choix d'itinéraire dans la marche. Y justamente lo vamos a proponer desde actividades un poco más individuales, como la marcha, ¿sí? Que permitiría en teoría que estos chicos se vincularan a estas actividades. C'est dans le choix des itinéraires de promenade que nous allons pouvoir développer l'autonomie. Pardon. C'est dans le choix des itinéraires de promenade ou de marche que l'on espère pouvoir commencer à développer l'autonomie par les choix des itinéraires que les jeunes feront. Sí, digamos que en este ejercicio de la caminata, la escogencia, digamos, de los lugares, caminos y recorridos, desde ahí sería nuestro punto de partida para el desarrollo de la autonomía. Ok, listo. Bueno, hay un poco, creo que el profesor yo le hace más referencia, es como actividades de senderismo, no tanto de marcha o caminata, sino de senderismo. Bueno, tenemos una pregunta de profesora Claudia Fran, que nos dice, ¿cuál de los países trabaja con un alto nivel de motivación extrínseca con respecto a lo que encontraron esas diferencias al analizar los diferentes grupos participantes? ¿Encontraron alguno que, en el que especialmente se identificara que se veía mayormente esa motivación extrínseca? Joel, Daniel P.I., se trouvé les gens qui ont participé dans des activités avec des motivations extrinsiques les plus élevées. Alors, nous avons les meilleurs résultats en France et au Portugal. Les résultats de cette motivation extrinsique furent en France et au Portugal. Sans doute dans un effet de jeunesse en France, et par une prise en charge depuis plus longtemps au Portugal. Seguramente debido a que en Francia están dentro de una institución, dentro de una organización, y perdón, eso es en Portugal, y en Francia es debido a que son mucho, fue el grupo más joven. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos con la última pregunta ya por temas de tiempo. Nuestro colega Junior García de La Guajira nos comenta lo siguiente, dice, ¿cómo se debe encaminar la actividad física orientada para personas con síndrome de Down? Que este grupo no hace parte de esta población, pero por supuesto el profesor tuve trabaja también con grupos poblacionales, así que podrá darle alguna orientación. La cuestión sería el de si se cree que tan la población que usa el trabajo de pan de personas discapacitadas de síndrome de Down, me la cuestión que te posee les types d'activités qu'on doit faire pour les personnes avec des syndromes de Down. Alors, effectivement, pour les enfants trisomiques, hein, puisque c'est la trisomie 21 dont on parle, je crois, toutes les activités sportives sont possibles. La grosse difficulté, c'est la gestion de l'émotion. C'est-à-dire que
dans les résultats de l'activité, c'est ce qu'on appelle le renforcement positif qui va permettre aux jeunes de pouvoir poursuivre son activité. Mais il faut mettre l'accent sur l'engagement physique, l'effort physique qui a été fourni, plutôt que sur le résultat. Lo que plantea el profesor Joel es que lo más importante con las personas que tienen síndrome de Down es la parte emocional. Dice que ellos pueden realizar cualquier tipo de actividad física. Lo importante cuando se hace el proceso de retroalimentación es centrarse en el desarrollo físico, en el desarrollo de la actividad. Ce qui est important souvent avec les personnes de trisomie 21, donc de Down syndrome, c'est de pouvoir avoir des pratiques dites partagées avec les personnes valides. Y también aquí es importante que ese tipo de actividades la hagan de forma compartida con personas que no tengan ningún tipo de discapacidad. Et notamment les activités sportives collectives comme le handball, le football ou le basket, lorsque les équipes sont mixtes, valides, handicapées sur le terrain. Et fondamentalement, activités comme le balonmano, le baloncesto, le voleibol, donde se hace de una forma integrada entre personas con discapacidad, es decir, con síndrome de Down, y personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Listo, bueno, muchísimas gracias aquí al profesor Joel y al profesor Jairo por su gran apoyo en esta conferencia. De igual manera, nuevamente saludar y agradecer la participación de nuestros estudiantes del pregrado, de la especialización, de egresados nuestros, de los diferentes programas de la universidad y la participación de colegas que trabajan con el tema de discapacidad desde el componente de actividad física, deporte, recreación, que están conectados desde Venezuela, República Dominicana, colegas también nuestros de Bogotá, de Medellín, de La Guajira, de Barranquilla, que se conectaron hoy a este evento. Sabemos que igual una de las intenciones de la universidad en la presentación de estas conferencias a través de YouTube y de Facebook es que quedan disponibles para que los otros colegas que por temas de horario no pudieron estar en este momento en la transmisión en vivo puedan seguir vinculándose a nuestras conferencias y disfrutando y aprovechando un poco este espacio de conocimiento a través de estas plataformas. Entonces, agradecerles nuevamente a todos, agradecer el apoyo de Diego desde el área de comunicaciones de la universidad, las directivas de Senda por permitir y hacer posible estos eventos y a todos pues quedamos en contacto quienes quieran vincularse a los procesos de formación que hacemos desde la especialización en discapacidad que ahora tiene la posibilidad de hacer sus clases virtuales y por lo tanto permite la vinculación de personas que no estén en Bogotá a nuestro programa y de igual manera a quienes quieran vincularse a los proyectos de investigación que nosotros desarrollamos, pues bienvenidos. Acá pues quedan nuestros contactos. Entonces, un saludo fraterno a todos y muchísimas gracias por su participación en esta conferencia. Muchas gracias a todos. Y espero a la próxima. Muchas gracias, profesor Joel. Nous avons d'excellents commentaires qui a pu sur la fenêtre de droite. Si tu regardes les comments